Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hey Latino Presenta. Tenemos un tema maravilloso. Me encuentro aquí con mi amiga Rosiris. Vamos a platicar ahorita de qué es la reflexología y cuál es su origen. ¿Cómo estás, Rosiris? Hola, no, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por compartirnos esta tarde. Y bueno, pues expliquemos un poquito cuál es la reflexología. Bueno, mira, la reflexología es una técnica terapéutica que se basa en la activación o en mover esos puntos que se conocen como puntos de zona refleja, así se conoce. ¿Y cómo se hace? A través de las manos, haciendo una ligera presión en ciertas partes del pie y a su vez eso activa un órgano determinado en el cuerpo de la persona. Perfecto, entonces esa es la reflexología. ¿De dónde viene? Como todo lo que es el masaje, con la idea de mejorar y de tratar alguna dolencia, es ancestral. La humanidad, el hombre lo ha utilizado siempre. Y entonces la reflexología, pues también es una técnica muy antigua. Nos viene, sus orígenes de la antigua China y el antiguo Egipto, incluso anterior a los chinos. Claro. Podemos encontrar información de esta en los papiros, donde se ve a los egipcios haciendo un masaje, tanto en las manos como en los pies. Incluso piensan que ellos ya sabían que había una relación y que eso producía un efecto analgésico en las dolencias de las personas. Wow. Que ya ellos tenían eso claro, muy claro. Y bueno, y de ahí pasan entonces, en China empezaron China, pero hay un periodo como que se deja de usar y se vuelve, por lo menos en Occidente, se conoce o se retoma con el doctor William Fitzgerald. Él se gradúa y él se va a Europa. Entonces en Europa él empieza a tener conocimiento de la acupresión, que es parecido, no es exactamente lo mismo, y él empezó a investigar, se interesó y empezó a investigar. Él en sus trabajos él empezó a descubrir lo mismo que ya habían descubierto, que cuando presionaba ciertos puntos, ese punto producía entonces, él era médico, decía un efecto analgésico en algunas zonas del cuerpo. Y él dice, para liberar energía. Para liberar energía, sí. Entonces él diseñó ese primer, mapa cuando dibuja 10 zonas en el cuerpo humano. Imagínate un cuerpo humano dividido en 10 secciones longitudinales y esas 10 secciones, 5 acá y 5 acá, son los dos pies. Entonces en esa parte él representó los órganos y dijo que esos órganos que estaban allí, al hacer una presión sobre esos órganos, se producía un efecto analgésico en la persona si tenía algún dolor. No, y que están relacionados, o sea, exactamente cada punto está relacionado perfectamente. Energéticamente, por eso se llama reflejo, hay un punto que manda un mensaje, una energético, señal. Una señal al órgano que está relacionado con ese punto específicamente. Después un colega de él, Riley, empezó como a dibujar ya, se interesó más y empezó a dibujar los órganos. Wow. Y conoce a Unis, que es una enfermera, que es quien definitivamente termina de elaborar el mapa que hoy día casi todas las personas conocen. Como siempre las mujeres tenemos que terminar lo que los hombres empezaron. Es así, así es. Ella hizo un trabajo maravilloso, profundizó tanto que hoy día pues los mapas que se utilizan son de ella, con una aclaración más o menos. Ella fue la que diseñó todo lo que nosotros conocemos en los mapas de la reflexología. Claro, y ahorita lo que platicábamos es que hay gente que piensa que la reflexología solamente se puede hacer en los pies. No, nosotros podemos hacer la reflexología, la podal, que son los pies, se puede hacer en las manos y la auricular. Okay. También en la cara, pues tiene puntos, pero es menos común. Bueno, pues hablemos un poquito de la técnica, porque nos vamos a ir a dar un masaje de reflexología más tarde, pero pues platicábamos un poquito que normalmente empiezan por el pie izquierdo. Cuéntanos un poquito por qué. Sí. Se empieza por el izquierdo porque la parte eléctrica, que es una de las, lo que se está movilizando allí, tiene mucho que ver con el corazón y es como la parte dinámica, es el polo activo, y entonces tiene que siempre empezarse por el pie izquierdo. Y es nuestro motor, por supuesto. Sí, señor, y es el motor. Sin él no hay nadie. No, el corazoncito hay que cuidarlo. Exacto. También. Ahora, hay gente que cree que la reflexología se puede utilizar para curar enfermedades. ¿Qué hay de esto? Bueno, la medicina tradicional la acepta como un complemento de la medicina. Ahora, yo, la experiencia es que depende de cuánto tú creas en la terapia. Sí.
porque yo sí he visto casos de personas que han mejorado 100% de una dolencia. Y que eso de forma natural. Exactamente. Es de una manera natural. Obviamente está muy relacionado con las creencias de la persona, porque sí, es necesario decir que lo que nosotros pensamos influye en la salud. Sobre todo cuando hablamos de salud, no solo en la terapia de la reflexología, empezar a que las personas tengan conciencia que lo que están pensando está teniendo incidencia sobre su salud. Bueno, por ejemplo, si vamos a tomar un masaje, ¿cuánto tiempo más o menos es un masaje de reflexología? Varía mucho en cuestión del paciente, si es hombre, si es un niño, si es una mujer, y por supuesto también depende de la persona. Uh-huh. Si la persona tiene alguna condición como un diabético, no debiese de tener mucho tiempo el masaje. Si es un niño, tampoco pues uno no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el diabético estás activando la parte del azúcar, estás activando cosas energéticas y esa parte hay que cuidarlo, sí. Uh-huh. Entonces, por lo menos yo no aconsejaría que tomara completo los 35, 45 minutos, que es más o menos el periodo que dura un masaje. Para que todas las terapias, para que trabaje mejor, tú debes estar como en proceso de relajación y ella te relaja, ¿verdad? Si luego vas a hacer un esfuerzo físico grande o te vas a poner en estrés, como que perdiste un poquito de, claro, del trabajo que te hicieron. No es que no lo puedas hacer, siempre tienes el beneficio, pero lo ideal es que por lo menos no hagas un esfuerzo físico fuerte y estés en cierta forma un poco relajado. Es muy importante inmediatamente después de la terapia, de cualquier terapia que se hagan, tomen agua. Es fundamental porque el agua sabemos que es un conductor, entonces el agua está ayudando tanto a conducir la energía que se está movilizando como a limpiar las toxinas que en ese momento están saliendo del cuerpo. Amigos de Hey Latino, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando el día de hoy de reflexología con mi amiga Rosiris. Bueno, pues platícanos un poquito de los beneficios de la reflexología. Bueno, fíjate, la reflexología es relajante. Alivia el estrés y mejora el sueño. Yo creo que esas tres cosas ya son un motivo suficiente para ir. Para ser feliz también. Para ser feliz, porque hoy día la vida que todos nosotros llevamos son de las primeras cosas de consulta que uno tiene. Pero también activa la circulación, el sistema inmunológico, ayuda a eliminar toxinas, equilibra todo el sistema como tal, porque como están todos los órganos representados allí, ayuda a que todo el sistema eléctrico del corazón que ya hemos hablado, el sistema del corazón, todo lo que son las partes del cuerpo. Bueno, pues están apareciendo en sus pantallas los teléfonos de Rosiris por si tienen más preguntas sobre reflexología. Un poco retomando que cuando asistir a una terapia de reflexología, sí, ¿verdad? Porque hablando de los beneficios, claro. Es buena no solo cuando nos sentimos mal para una dolencia, como una prevención también. Porque ya cuando la dolencia, si la persona cualquier tipo de dolencia puede acudir a un reflexólogo para que le haga un tratamiento. Pero si la finalidad de la terapia es equilibrar. Entonces, si nosotros, sin que estemos enfermos, vamos a hacer una terapia de reflexología, lo que estamos ayudando a mantener el equilibrio energético en el cuerpo. ¿Cómo es que empezaste a estudiar esto de la reflexología? Bueno, yo empecé por mí misma, para aplicármelo yo, y me encantó todo ese. Y después para también como una manera de ayudar mi carrera. Yo soy licenciada en educación especial, uh-huh, y trabajaba con niños con necesidades especiales. Wow. Y uno le toca pues en hacer de todo con esos niños y siempre buscando cómo los ayudo, qué se puede ayudar para calmarlos, cómo puedo, entonces, y ellos también. Ellos están llenos de energía. No, o algunos son rígidos, pues estamos hablando que, por ejemplo, la parálisis cerebral, esa rigidez. Que, entonces, uno siempre, a pesar de que no es como profesora de estos niños, no te toca, pero si el niño de golpe empieza con un dolor, pues si tú sabes qué hacer mejor. Claro. En vez de llamar a urgencia, por lo menos mientras urgencia llega, sí, o los papás atenderlo, tú sabes que cómo manejarlo. Entonces empecé a hacer
pues muchas otras terapias. Yo soy maestro Reiki, tengo la sinergética, pues muchas otras terapias. Qué maravilla. Y aparte, ¿sabes qué? Si ahorita nos están viendo en sus casas que estamos platicando de reflexología con mi amiga Rosiris, y van a aparecer los teléfonos de su pantalla. Si ahorita algunos papás que nos ven y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo con necesidades especiales, pues eso también les podría ayudar muchísimo, ¿no? Reiki o alguna otra, podría ser otra opción, sería la reflexología. También el Reiki se ha encontrado, hay estudios basados en cómo ayuda a mejorar a los niños con el déficit de atención, que hoy día también lo tienen ahorita. Hay muchísimos niños pues etiquetados lamentablemente como con déficit de atención e hiperactividad, y eso los ayuda. Y hablando de niños, ¿a partir de qué edad tú crees que ellos ya puedan tener un masaje de reflexología? Es maravilloso, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque la reflexología se le puede dar desde un bebé hasta un anciano. Qué sí. Hermoso. Se le puede dar a cualquier persona y en cualquier edad. Un poquito de lo que, vamos a meternos un poquito más en la reflexología, ¿por qué no nos cuenta, sobre todo, vamos a utilizar ahorita en este caso las manos, que nos cuente los puntos clave? Por ejemplo, hay gente que vemos que cuando tienen dolor de cabeza, le dicen a uno que se presione aquí. Sí. Entonces, si tú sabes de algunos puntos que igual nos podrían ayudar, que en sus casitas sepan. El que más le podría decir que es más fácil, porque lo que pasa es que tú tienes que tener un poco cuidado donde tocas y, claro, y que tocas. ¿Y cómo? Sí, aquí es para la columna, cuando tienen la espalda. Ese me interesa a mí, a ver. Sabes que está aquí como la unión de entre el pulgar y el índice. Sí. Entonces colocas tu mano, agarras y le das una, no me voy a dar mucho porque Caro la uña larga, pues sí, entonces se puede tener las uñas largas. Sí. Y das la presión, ver, sí, y haces tu masajito, profundo, lo más profundo. Okay. Y ahí empiezas, si uno empieza a sentir un poquito de dolor, entonces le va dando, tampoco te quedes mucho rato, sueltas, esperas unos 2 minutos y vuelves a dar el masaje. Sí, eso. ¿Cómo, por cuánto tiempo? Bueno, danos 4 o 5 veces es suficiente hasta que tú sientes que como que ya no hay más dolor allí. Bueno, amigos, pues seguimos con el tema de reflexología y platicando un poquito de los puntos que tenemos en los pies. Aquí tenemos un diagramita que Rosiris nos va a hacer favor de explicarnos un poquito de qué es lo que podemos encontrar. Bueno, si quieres yo lo sostengo. Oh, perfecto. Aquí principalmente lo que llamamos los dedos gordos, claro. Tenemos lo que toda la representación de la cabeza y los puntos que necesitamos para trabajar cuando hay alguna dolencia, migrañas y ese tipo de cosas, pues lo usamos. En esta parte está representado lo que son los ojos, y como ya habíamos comentado, pues se trabaja el pie contrario al que estamos... Al ojo que queremos trabajar, ¿no? Entonces, ellos están representados acá. Los brazos también, ¿no? Los brazos también, exacto, están en esta zona. Esta parte que está acá en amarillo, es representado en ambos y es bastante grande, son los pulmones, y muy importante, entonces, cuando tenemos procesos de bronquiales, asma y ese tipo de problemas que tienen que ver con las vías respiratorias. Se trabaja en estos dos puntos. El corazón, pues está en uno solo de los pies, pues. Sí. Y en esta zona tenemos el diafragma. Entonces, esta parte que está acá, sí, es la parte del estómago y divide, pues también, de alguna manera, por eso se llama diafragma, porque si tú ves, aquí tomo como órganos más grandes, ¿no? Y concentrados, como más duros, ¿no? Sí, sí, yo sí, les sí. Llamo como más duro. No, sí, claro. Y de aquí, del diafragma más hacia complejos. Arriba, más complejo. Sí. Y entonces, pues, el vaso está de este lado, que también está uno solo, el hígado. Estos son los colos, el intestino, pues, uh-huh. El colon ascendente, el descendente. Y tenemos la vesícula, aquí está la parte excretora. Claro. Siempre que en la reflexología el terapeuta toca un punto y duele, es porque allí hay un... inflamación, mala circulación de la energía, hay un proceso que debe ser tratado. Claro. O sea, hay que escuchar al cuerpo y ahí es donde dice, aquí sí. Está el problema. Exactamente. Exacto. Ahora, estos puntos que parecen pues muy sencillos, si bien hay unos que nosotros no nos importa pues decirles que se pueden aplicar un masajito, yo siempre recomiendo que no se empiecen a hacer tratamiento por sí solo si no saben, porque pueden a veces conseguir un efecto contrario a lo que están buscando. O empeorar el dolor. Claro, hay puntos clave como el que estábamos hablando, y si hay cosas que se pueden tratar uno mismo,
como... Sí, es el de la cabeza que hablábamos, de las manos. De las manos, sí. Pero hay ciertos puntos, sobre todo la parte de los deditos y, por ejemplo, el corazón. El corazón es delicado, es esa parte de tocarla, porque estás activando la parte del corazón, y la parte eléctrica del corazón concentra la parte eléctrica, electromagnética más grande del cuerpo. Entonces, es bonito saber para estar informado, porque uno está más tranquilo, pero... hay no, ahora sí que para eso están los profesionales, y para eso ellos estudiaron, y por eso es que uno tiene que acudir con ellos. ¿Cómo ves si platicamos ahorita un poquito de los efectos físicos de la reflexología? Bueno, en muchas oportunidades no todas las personas lo viven, pero sí, hay que bueno saberlo. Sí. Pueden haber efectos físicos como secundarios, ¿no? Eso no quiere decir que sea malo, sino que el cuerpo está limpiándose, está reaccionando. Entonces la persona puede sentir mareo, puede sentir náusea, puede sentir una actividad física mayor, o al contrario, puede sentir que tiene sueño, que está cansado, y también los síntomas como de una gripe. Puede sentir como si tiene síntomas de una gripe. ¿Como el cuerpo cortado? No, cuando empiezas a sentir como que, ay, como que te... Cansancio, como una fiebrecita, así. Entonces, como que los huesos como que te duelen un poquito, pero es leve. Y es en las primeras 24 horas que uno puede pensar que la persona manifieste eso. Entonces, bueno, no se preocupen. Es un proceso natural que el cuerpo está haciendo. Yo digo que ahí es cuando está desechando, claro, también los tóxicos. Por eso, bueno, lo que hablábamos del agua. Entonces, siempre tome agua y siga consumiendo agua mientras, porque eso es lo que va a ayudar a que vaya limpiando lo que tiene de toxina. Y hablando de eso, ¿con qué frecuencia tú crees que deberíamos tomar estas terapias de reflexología? Bueno, en cuanto a asistir a la terapia como tal, lo ideal es una vez a la semana. Y el periodo en que debo tener mis sesiones, yo y pues todos los terapeutas recomendamos tomar por lo menos 10 sesiones, ¿sí? Porque si queremos ver un efecto de verdad sobre lo que estamos trabajando, tenemos que hacer varias sesiones, y se recomiendan como 10. Lo bueno es que muchas personas logran ver los resultados antes, a la quinta sesión, a la sexta sesión, a veces hasta la tercera, si no es un padecimiento crónico, porque los padecimientos crónicos siempre van a llevar más tiempo. Ahora sí que depende del mal, ¿no? El que va. Y de la persona, cómo se sienta también. Hay organismos que reaccionan muy rápido, y otros pues que demoran un poquito. Sí, demora un poquito. Y bueno, hablando de eso, ¿tienes algún caso que nos puedas contar de reflexología que haya funcionado este tipo de terapia? Sí, cuando son casos, digamos, de dolores fáciles, que musculares, salen como muy rápido, pero como les decía, las enfermedades crónicas siempre son un poquito más difíciles. Entonces vi a un niño que lo llevaban y porque tenía proceso de asma bastante fuerte, que pues lo inhabilitaban en muchas cosas, y se le estuvo haciendo su tratamiento y el niño mejoró, pero considerablemente, al punto que lo que le daban era como gripes muy largas, pero no un asma que lo imposibilitara. Tenemos también no solo mejorías en el área física, que es lo que estábamos hablando, cosas puntuales, sino había una señora con proceso de crisis de pánico. Sí, y entonces ella refería, pues, y estaba siendo tratada por procesos de crisis de pánico, y se le hicieron sus terapias y ella mejoró. Obviamente, pues ella tenía también, estaba haciendo varias terapias, porque esto es un complemento de un tratamiento, pero ella empezó a referir que se sentía muy bien casi que enseguida cuando se le empezaron a hacer las terapias. Bueno, pues sabemos que estás trabajando ahorita en un nuevo proyecto. Cuéntanos un poquito. Ay, sí, me encanta. Es un libro, estoy escribiendo un libro desde el año pasado, y realmente es un proyecto que tiene un nombre muy lindo, pero la idea es que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que nosotros somos realmente como seres humanos, y empezar a ver esa vivencia de un alma en un cuerpo físico, porque eso es lo que nosotros realmente somos. Entonces, el libro se llama 50 Momentos Santos. Y me encantaría tanto porque además de la parte donde yo estoy mostrando cómo cambiar una vida ordinaria, cuando llamo ordinaria es esa
sin fin de me va mal, el dolor, que estoy deprimida. Pensamientos negativos en una cadena de momentos santos. Okay. Y empezar a ver la santidad como ese ser que nosotros realmente somos dentro de ese corazón, que somos capaces de tener bondad, de tener compasión, de ser buenos, y que lo hacemos muchas veces durante el día, pero no nos damos cuenta. Entonces el libro es, toma conciencia, claro, de quién eres, claro, en cada momento. Porque cualquiera de nosotros, si ve a alguien en problema en la calle, seguro que vamos y lo ayudamos. Eso es un momento santo. Bueno, Rosiris, me parece que hemos platicado pues mucho más a fondo sobre la reflexología. Ahorita nos vamos a ir a tomar un masaje de reflexología, ya que hablamos de tanto de los puntos. Y bueno, me parece importante recordarles que están apareciendo los teléfonos en su pantalla. Bueno, y también si pues tienen alguna duda, quieren consultar alguna pregunta que no cubrimos ahorita en la entrevista, pues yo estoy a la orden. Con mucho gusto les puedo atender. En mis teléfonos son 647-338-1964 y mi email es rosihari56@hotmail.com. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hey Latino Presenta. El día de hoy tenemos un programa maravilloso porque nos vamos a enfocar en la reflexología. ¿Usted sabe qué es la reflexología? Bueno, pues el día de hoy tenemos un masaje y vamos a ver de qué se trata, ¿les parece? Acompáñenme, este es Hey Latino Presenta. Mi nombre es Dinora Flores. Estamos en el Natural Beauty Wellness Spa aquí en Dundas Street. Me encuentro con el dueño de este maravilloso lugar, que es el señor Sean. Sean, thank you for having us today. Please tell us your address. 465 Dundas Street West. And when are you open? Starting 10 to 9. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, es que no tienen pretexto para faltar, tiene unos precios especiales y sobre todo usted que nos está viendo, si usted quiere venir, usted puede venir a este lugar y con solo decir que usted vio el programa, le van a dar un descuento especial. Bueno, pues vamos a continuar con el masaje, ¿les parece? Hi. Bueno, pues ella me está poniendo aquí una locioncita para tener los pies más suavecitos y que entonces irlos relajando los músculos. No les puedo contar qué se siente porque está esto maravilloso. Ok, el dedo gordo es la cabeza. El siguiente es, what is that? Ajá. Ok, los dos siguientes son los ojos. Y los dos últimos son los oídos, ears. En esa parte del pie, del otro lado del arco, me dice que ahí está el corazón. Más abajito, llegando casi al talón de la parte de afuera, están las rodillas. Ok. What is this part there? Ahí, justo en el talón, es para los que tienen insomnio, los que sufren de insomnia. Ahí es donde tienen que relajar un poquito más el músculo y eso nos va a ayudar a dormir mejor. En la parte frontal de los dedos, los primeros dos que están en la orilla, o sea, el dedo chiquito y el que sigue, me dice que ahí está, por ejemplo, las mujeres, los senos. What about the next ones? Throat? Ok. Entonces la garganta se encuentra después en los siguientes dos dedos. Por ejemplo, los que utilizamos mucho la voz y de pronto tenemos algún dolor en la garganta, ahí me dice que hay que tocar esos puntos porque hay que estimular y nos ayuda pues a tener una mejor voz. Ellos empiezan el masaje siempre con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque en el pie izquierdo se conecta con el corazón, entonces empiezan por el lado del corazón. Miren, chicos, bueno, estamos descubriendo algo bien, bien interesante porque fíjense que ahí donde está tocando ella, sobre todo para las mujeres que vienen a este masaje, se identifican ahí los ovarios.
Entonces, para las mujeres que sufren de muchos cólicos o de dolores menstruales, es por eso es que ahí está tocando ella y tengo ahí bastante... It's painful. Fíjense que ahorita lo que nos dicen, que evidentemente no es que vamos a venir aquí y ya también nos vamos a curar. Lo que sí es que podemos tomar este masaje como algo preventivo y que nos están dando una guía para saber qué es donde tenemos que poner atención. Entonces podríamos ya ir directamente con un doctor. Es impresionante cómo en la cultura china ellos tienen, creen que cuando uno ya está envejeciendo, lo primero que se van pues muriendo lentamente son los pies. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos el resto de nuestra vida sobre nuestros pies, los utilizamos para todo. Entonces, por eso los ancianos que empiezan a utilizar silla de ruedas, es por eso que ellos piensan que ya uno entonces va llegando a una etapa en donde pues ya es la etapa final, como ellos le llaman, en donde los pies pues van tomando una medida ya más extrema, donde nos van diciendo que ya es la parte final. Pero aquí por eso es que ellos también le ponen mucha atención a los pies. En la parte izquierda, en la parte de afuera, ahí encontramos el corazón, pero en la parte derecha, o sea, en el pie derecho, encontramos los riñones. Ahora, en la parte del arco está, es el the stomach, right? On the arc of the foot, right, the right foot. Así es como ella está terminando el masaje, entonces da unos pequeños golpecitos. Ay, es la parte más rica. Ah, wow. La enfría un poquito porque, bueno, tienen las toallas bien, bien calientitas. Ay, pero se siente esto de verdad. Wow. Qué maravilla. Y ahorita está dándome masaje ya para culminar este maravilloso masaje. Me da masaje en las piernas para liberar la tensión. Bueno, pues es así como culminamos un masaje de reflexología. Me siento maravillosa, así es que los invito a que vengan aquí. Mi nombre es Dinora Flores y gracias por acompañarnos. Esto fue Hey Latino Presenta.